Pongan mucha atención porque vamos a conversar en esta oportunidad sobre los ojos. Muchas veces nos vemos una mancha roja en el ojo y lo dejamos pasar porque pensamos que es algo normal. Si este es su caso, es mejor que tenga cuidado porque aunque la mancha no luzca grave, podría estar presentando una hemorragia. Y aunque este es un padecimiento benigno, las causas por las que se desarrolla en muchas ocasiones sí necesitan de mayor cuidado. El oftalmólogo Pablo Guzmán está con nosotros para abordar este tema que muchas veces por ser tan común no se atiende como se debe. Recuerde también que usted puede escribirnos su consulta por medio de la página de Facebook de Buen Día o bien a través de un video al WhatsApp 6087-7777, ojalá de forma horizontal, no más de 30 segundos y con luz de frente para que así lo podamos observar. Buen día, doctor, ¿cómo está? Todo bien, gracias por la invitación, Nancy. Gracias a usted por acompañarnos, siempre es un placer recibirlo. Aprendemos todos, tanto los televidentes como nosotros acá en el programa. Pablo, ¿a qué se le conoce como una hemorragia ocular? Muy bien, hay varias cosas. Ahorita particularmente vamos a hablar de hemorragias conjuntivales externas, por decir así. Hay internas que ahorita lo vamos a hablar también algo de complicaciones. Pero finalmente tenemos que recordar, y voy a agarrar aquí el ojo, que lo que vemos es nuestro ojo tiene una conjuntiva, que es la parte que lo envuelve, que es como una cosa babosa, le explico yo a la gente. Luego, debajo de eso, tenemos los vasitos y tenemos la esclera, la parte blanca. Normalmente, estas hemorragias es cuando se revienta un vasito que está en la conjuntiva y en la esclera, entre las dos. Entonces, se hace como un sándwich y ahí queda la sangre como majada, por decir así. Eso sería una hemorragia conjuntival en este momento. Que sí se puede observar, ¿verdad?, a simple vista. Sí, y asustan muchas veces porque puede ser muy pequeña, puede ser un punto, pero a veces es todo el ojo y se asustan porque a veces parece una dona llena de sangre y todo. Depende de muchos factores y otras cosas que ya vamos a desarrollar un poco, pero sí puede ser desde algo muy pequeño hasta una hemorragia ya grandota que nos puede asustar. ¿Cómo luce un ojo así, con una hemorragia? Normalmente podemos ver, de acuerdo al vaso y de acuerdo a la zona donde se vaya a romper, por ejemplo, aquí podemos ver esta imagen, eso es una hemorragia muy grande. Si se fijan, se ve el ojo, se ve el iris, wow, y se ve todo rojo feo alrededor. Eso asusta. Eso asusta, claro, se ve como una dona y esa cantidad de sangre tampoco va a permitir que la persona pueda cerrar muy bien el ojo. Entonces, lo primero que van a decir es, voy a perder la vista, va a pasar esto, lo otro. Lo característico de este tipo de hemorragias es que la mayoría de los casos sean como esta, parciales, no totalmente. Si ven esta, esta no se ve tan fea, pero uno dice, bueno, hay un montón de sangre, ¿qué es lo que estará pasando? Si se fijan del lado blanco, ahí se ve un vasito. Uno de esos vasitos es los que se rompe y los que me generan este montón de sangrado por todo lado. ¿Y cuánto tiempo puede pasar así, doctor? Es variable. Por ejemplo, la primera que vimos, que era como esa dona, puede pasar 2-3 semanas, no igual. Poco a poco la sangre va bajando, por gravedad, va metabolizándose, va cambiando un poquillo de color y de forma, pero pueden durar hasta 3-4 semanas cuando son muy grandes. La mayoría, digamos, por ejemplo, esta foto, que es muy puntual, pueden durar unos 3-4 días y normalmente se llega a quitar. Generalmente, ¿en qué parte del ojo es más común ver esto? Es muy variable. La mayoría de los casos, digamos, de los que vemos todos los días, la mayoría se ven en la parte externa, como esta foto de este bebé. Y lo podemos presentar a cualquier edad. ¿A los bebés también? Sí, y eso es algo muy curioso. Por ejemplo, ahorita que estamos con el proyecto todo del tamizaje neonatal, en el consultorio y todo, hay muchos niños que nacieron por parto normal que algunas veces, por todo el mecanismo de parto y las fuerzas y todo, puede reventarse un vasito y vienen muy asustadas las mamás de mi hijo recién nacido tiene ese montón de sangre. Pero lo podemos ver desde niños hasta adultos mayores. Esta foto, por ejemplo, es un adulto mayor. Si se fijan, se ve todo rojo y se ven unas cosas amarillas. Eso es un tinte que utilizamos normalmente para ver ciertas cosas en el ojo. Pero normalmente cuando ya tienen varios días se van yendo hacia abajo por la gravedad principalmente. Esa sangre va a ir cayendo y se va a ver muy, muy, muy rojo en la parte inferior. ¿Y esto puede ocurrir en ambos ojos? Sí, puede ocurrir en los dos. Depende mucho el mecanismo. Ahora, ¿por qué se nos puede dar? Por ejemplo, una de las causas más comunes, hacer fuerza. Digamos, por ejemplo, voy al baño, estoy estreñido, tengo que hacer mucha fuerza, me pasa mucho en adultos mayores y puede reventarse. Lo común es que sea en uno, pero si hice mucha fuerza puede ser en los dos. Otro caso, accidentes de tránsito. Por ejemplo, alguien que le salió la bolsa de aire, pegó la cara y todo, puede que se revienten vasitos en los dos. O un trauma, normalmente es más en uno que en el otro. Pero sí puede ser, la mayoría de los casos es solo en un ojo, pero podemos verlo en los dos. ¿Es normal, doctor, que el paciente se asuste al ver algo así en su ojo o por el contrario, lo deja pasar porque lo ve muy normal? Es muy curioso porque esta consulta es la principal causa por la que nos llaman al consultorio a las 2 de la mañana.
y nos dicen, es que tengo un sangrado en el ojo, quiero que me vea ya porque me voy a quedar ciego. Uh-huh. Es la causa número uno del susto, por decir así, porque se ve muy feo, o sea, no se ve nada bonito. Sí, claro. Y uno dice, no, me voy a quedar ciego o algo así. No, es una cosa que se ve muy fea, pero la mayoría de los casos no es tan grave. Uh-huh. Siempre hay que buscar una atención de acuerdo a la causa y todo, pero sí es algo que la mayoría de los casos consultan por el susto más que todo. Uh-huh. Una hemorragia subconjuntival es sinónimo de un padecimiento grave o nos puede indicar que algo está pasando. Más uh-huh. si nos pasa recurrentemente, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, una de las causas, hipertensión descontrolada, hipertensión arterial descontrolada, ahí podríamos decir, bueno, este paciente, si no se está controlando bien de su presión, sí me podría estar avisando de que está haciendo picos y se revienta un vasito y me funciona como una válvula de escape. La mayoría de los casos también pacientes diabéticos por fragilidad capilar, otros casos, pacientes que usan anticoagulantes y no están tan bien controlados, pueden llegar a tener esto muy, muy seguido, pues, y ahí nos estaría avisando de otra cosa. La mayoría de los casos es algo muy aislado, no tanto como señal de un padecimiento crónico. ¿Cuáles otras causas? Ahora usted menciona, ¿verdad?, la hipertensión, la diabetes. ¿Cuáles otras podrían presentarse? Hipertensión, diabetes. Otra cosa que es muy común, más en pacientes jóvenes, alergias cuando se rascan. Por eso hemos hablado muchas veces y con Randall siempre nos burlamos de que hay que rascarse los ojos con los codos. Ajá. Más que todo por eso, porque la fricción puede hacer que se reviente un vaso y que me tenga toda esa sangre ahí. Otra cosa es trauma, que ya lo dijimos, golpes. Un trauma directo, un golpe directo, esto de estar estreñidos principalmente. Y hay algunos casos en que nunca supimos qué, son pacientes que tienen un ojo perfectamente bien lubricado, que no estaban haciendo esfuerzos, que no tienen un ojo irritado ni nada, y sencillamente se rompió uno de esos vasitos. Hay causas donde no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Ahora que usted menciona los golpes, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, ¿qué tan fuerte debe ser el golpe para que suceda esto? Algunas veces, es más, depende de la zona que la fuerza. O sea, si es un golpe muy grande, además de, por ejemplo, eso es algo importante, se rompió uno de estos vasitos, pero fue un golpe muy grande y me cambió la visión, ahí hay que verlo inmediatamente porque puedo tener un sangrado por dentro, puedo tener inflamación dentro del ojo. Pero algunas veces me pasa, por ejemplo, lo vemos mucho en papás con niños pequeños, que el niño le metió el dedo en el ojo al papá 2 segundos y vienen con un sangrado muy grande. Uh-huh. Nada más de acuerdo a la zona donde estaba el vasito y si de pura casualidad rompió ese vasito. Entonces depende mucho, no es tanto la fuerza, muchas veces es la zona específica donde ocurrió el golpe. Doctor, cosas tan cotidianas como estornudar, ¿podría también hacer una hemorragia? Viera que ahorita lo he estado viendo, por ejemplo, pacientes que son muy alérgicos por esta época de alergias y todo. Ya tengo pacientes que sé que en esta época van a llegar con una hemorragia conjuntival. Uh-huh. Porque sí, ese mismo esfuerzo que hacemos para estornudar puede llegar a hacerlo. Gente que tenga tos ahorita con todo esto del COVID y todo, gente que ha tenido tos, puede desarrollar estas cosas por el mismo esfuerzo, la misma maniobra de Valsalva. Jorge, no sé si podemos volver a poner en nuestro productor que nos ponga la fotografía de cómo se ve un ojo así, porque también se me viene a la mente qué se siente. Sí. ¿Puede sentir algo el paciente? ¿Dolor, picazón, ardor? La mayoría de los casos, por ejemplo, con este, que es una hemorragia muy grande, el paciente va a sentir como una sensación de basura y que no lo puedo cerrar porque hay algo que me está estorbando. Puede darles picazón con el paso de los días, pero lo primero es como una sensación de que tengo algo en el ojo y me estorba. Ya las hemorragias pequeñitas normalmente no se dan cuenta y es algo que también pasa, llegan y me dicen, es que bajé a desayunar, por ejemplo, y me vio la otra persona y me dijo, tiene algo en el ojo. Y hasta ahí se dieron cuenta, no se habían dado cuenta antes. Entonces, por ejemplo, una como esta, que no es tan grande, probablemente no le dé mayor molestia al paciente. Ya, de acuerdo a la severidad, es donde vamos a tener esa sensación de basurilla, algo de como de ardor algunas veces, pero no es tan frecuente. Sí, como esa, por ejemplo, que es muchísimo menos que la primera o a veces hasta un puntito como la del bebé, ¿verdad? Exacto. Esa no molesta tanto. Esta no debería molestar tanto. Aprovechando una cosa en ese, por ejemplo, esa anterior que tenía esos sangrados a los dos lados, otra de las causas es cirugía. Por ejemplo, operamos a alguien de una cirugía ocular, yo a veces tengo que agarrar con una pinza y mover el ojo para uno para el otro lado y que eso reviente un vaso. Entonces es algo común después de una cirugía oftalmológica, pero si ya cambia la visión o todo, pues hay que consultar. Ok, perfecto. Ahora, usted mencionaba que también podemos atravesar por una hemorragia interna, la que no vamos a observar a simple vista. Ahí hay varias cosas, principalmente, y voy a quitar esta parte de acá. Recordemos que nuestro ojo en la parte interna tiene los vasos de la retina. Lo vamos a poner más o menos así. Este montón de vasitos que están acá
Por ejemplo, es algo que vemos en pacientes diabéticos descontrolados. Los pacientes diabéticos descontrolados, estos vasitos de repente se pueden reventar y hacer una hemorragia interna, se llama una hemorragia vítrea. En ese caso, el síntoma número uno es que les baja la visión. Súbitamente les baja la visión y es algo que puede llegar a requerir inclusive cirugía. Entonces, son casos diferentes. O sea, también, por ejemplo, un trauma me puede hacer una hemorragia vítrea, pero son totalmente polos opuestos. Una hemorragia subconjuntival, tranquilidad, normalmente usamos lubricantes que se pongan fríos sobre el ojo y todo. Uh-huh. Una hemorragia interna con cambios de visión, hay que verlos inmediatamente para ver qué es el tratamiento. ¿Y se puede recuperar esa visión nuevamente? Si uno los, digamos, depende mucho de la causa, por ejemplo, y eso es algo que uno siempre le dice a los pacientes diabéticos, por eso es tan importante controlar el azúcar, porque el azúcar me genera un daño muy grande dentro del ojo cuando estoy descompensado y ese daño que hice dentro del ojo no lo puedo recuperar. Entonces, si es un daño que se encuentra a tiempo, controlamos todo, sí, muy probablemente la visión regrese a donde estábamos. Pero sí depende mucho de nuestro control y depende mucho de cuándo consultamos y que nos preocupemos al respecto. ¿Cada cuánto, por ejemplo, una persona diabética debe estarse chequeando los ojos? Depende mucho el control. Tengo pacientes diabéticos muy mal controlados que los veo cada 3 meses. La mayoría los veo entre 6 meses y 1 año, si están bien controlados y todo. Por eso la importancia de estar viendo fondo de ojo, de estar viendo toda la revisión en general. Pero normalmente 6 meses a 1 año es lo que debería revisarse los diabéticos los ojos. Ok. Cecilia Solano, muchísimas gracias, Cecilia, por la fotografía que nos manda. En esta imagen y dice, siempre me pasa esto, ¿qué debo hacer, doctor? Ahí principalmente, si ven, no se ve tan rojo como las otras que vimos. Esto se ve que es algo que ha estado ocurriendo. En el caso de ella, habría que averiguar un poquito más. Por la edad, uno sabe que son pacientes que no lubrican tan bien el ojo, entonces hay un poquillo de ojo seco. Algunas veces, si hay ojo seco, hay irritación, puede como prensarse el vaso en un parpadeo y se revienta. Entonces, una de esas, lo primero que uno diría, lubricar mejor el ojo, mejorar la parte de lubricación. ¿Cada cuánto, por ejemplo, el día? Normalmente unas 2-3 veces al día es lo que uno diría con lágrimas artificiales, en ese caso que nos ayuden un poquillo más. Ahora que menciona lágrimas artificiales, ¿se consiguen fácilmente? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál recomienda usted, por ejemplo? Es una muy buena pregunta. Yo siempre les digo, cuando hay tantas versiones de un medicamento, es porque ocupamos para cada cosa diferente una cosa. ¿Por qué? Por ejemplo, lágrimas artificiales. Usted va a la farmacia y dice, deme lágrimas artificiales, le pueden sacar fácil 15 a 20 productos. Lo que cambia mucho es, la mayoría, por decirlo de alguna forma, son agua con sal, por decirlo así, con diferentes químicos y diferentes cosas. Pero mucho depende del tipo de ojo seco. Y esa parte, podemos hablar una hora de tipo de ojo seco y todo. Pero finalmente lo que uno busca son lágrimas artificiales que no tengan preservantes. Los preservantes son unos químicos que a veces se les ponen a las gotitas, que si los usamos por mucho tiempo puede llegar a ser tóxico para el ojo y más bien que me genere cierta irritación. Entonces la tendencia nueva en lubricantes es usar lubricantes libres de preservantes y eso reducimos las opciones como a 3 o 4 nada más. ¿Y cuáles nombres podría decirnos para hora de comprar fijarnos, verdad? Normalmente los que a mí más me gustan particularmente en libres de preservantes tenemos el hialuronato de sodio, el condroitin sulfato. El hialuronato hay varias versiones de acuerdo mientras más concentrado sea, más denso. Entonces, por ejemplo, alguien con un ojo seco muy severo que necesita lubricación por más tiempo, uno pensaría en una lágrima un poco más densa. Pero el hialuronato y el condroitin sulfato son como los mejores. Está también la carboximetil celulosa, que yo sé que esto es como trabalenguas, pero finalmente son como los medicamentos que uno considera mejores para ese tipo de ojo seco. Ok, doctor, vea, tenemos bastantes consultas y vamos a ayudarle en esta oportunidad a Cintia Mora, que también nos incluye una foto. ¿Qué pasa con mi ojo? Así me amaneció hoy. Pero casi siempre lo tengo así. Yo fui operada del ojo, pero me volvió a salir el pellejito que tengo. No me acuerdo cómo se llama. Eso es una excelente foto y es un excelente tema para poder hablar un poco. Si ustedes se fijan acá, la definición no es tan buena, pero si se fijan, no se ve sangre como tal, se ve como rosado, inflamado. Eso es un pterigión, es ese pellejito que le sale a veces a la gente ahí y se mete hacia la córnea. Pero ese pterigión constantemente se va a estar inflamando. Eso es porque es un tejido como una malla de vasos sanguíneos, entonces se pone rojo. En este caso es mejorar principalmente la lubricación porque va a estar rozando todo el tiempo y al rozar se inflama. Algunas veces ya uno les deja antiinflamatorios y hay casos donde se opera. Aunque se haya operado antes, uno los puede volver a operar con técnicas diferentes para evitar que esto me siga pasando. Cintia Mora, que es la que le envía esta foto, doctor, ¿qué lubricante le recomienda? Yo le diría algo, principalmente podría ser un hialuronato de sodio, eso es lo que me ayudaría en este momento, que es un poquito más denso en general. Ella dice que le volvió a salir la telita. Eso es muy importante, ¿por qué nos puede volver a salir? Salen principalmente por sol, por irritación, por diferentes cosas. Si yo me opero
pero no me cuido después de la cirugía, me operé y luego sigo y voy a ir por el sol, sin anteojos, sin gorras, sin cubrirme un poco y cuidarme del sol, probablemente me vaya a volver a salir. También mucho tiene que ver a veces con los problemas de lubricación. Volviendo a esto, y soy muy redundante en la lubricación, pero es una causa de todas estas cosas. Si yo mejoro mi lubricación, es muy poco probable que alguna de estas cosas, que es por irritación, me vaya a volver a salir. Byron Varela, doctor, le pregunta, la mayoría de las fotos que están enseñando son de personas con ojos claros. ¿Hay alguna tendencia o predisposición al tener los ojos claros? Realmente no. Yo he visto de todo en general. En la consulta, todos los días, lo que más veo son pacientes con ojo oscuro. No hay como una tendencia en general. Lo que pasa es que la foto con ojo claro se ve más aparatoso, por decir así. Entonces, muchas veces, para poder enseñar o para poder explicar, es más fácil usar una foto así porque se ve mucho el contraste. En un ojo oscuro no se ve tanto. Por eso normalmente se presentan más fotos de ojo claro. Ah, ok, perfecto. Jamie Vargas también nos manda una fotografía, doctor, para que usted la vea, y dice, a mí me dio por un virus de vómitos. Ajá. Me duró 22 días. ¿Sí? Esa está como la primera fotografía que vimos. Está como la primera. Y ese ojo ya se ve que va bajando. Si se fijan, se ve sangre y como hacia adentro se ve como amarillito. Ajá. Así es como va cambiando de color. En este caso, por lo mismo que hablamos, tos, estornudos y vómito también. Al vomitar, se puede reventar uno de esos vasos y si es muy seguido, se va a reventar uno, puede reventarse otro, o ese mismo que se reventó otra vez. Uh-huh. Entonces, es algo que puede continuar. Vean, agradecemos las consultas. Nos están haciendo bastantes consultas sobre este tema, tanto en Facebook como en el video, por WhatsApp o por medio de fotografías también. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos para seguir contestando todas sus dudas. Gracias por continuar aquí con Buen Día. Estamos hablando sobre las hemorragias internas con el oftalmólogo Pablo Guzmán, que además siempre es un placer recibirlo aquí. Nos explica también, vea, Doc, nos está consultando Paola Pizarro y nos manda una foto también. Tengo 22 años. ¿Es normal que de la nada me dé una hemorragia subconjuntival? Sí. ¿De la nada? Vean, por ejemplo, esto que antes hablábamos. Hay casos donde no hay una explicación, sencillamente se rompió un vasillo y ya. Esta es una hemorragia, si ven acá también el mismo patrón que hablamos. Arriba se ve ya un poquito más clara la sangre, abajo se ve como más concentrada. Uh-huh. Eso es por la gravedad que va bajando. Ahora, hay varias cosas que uno observa y ya eso es algo como oftalmólogo. Vemos una cosa que se llama el menisco lagrimal, que es el bordecito que queda de lágrima entre el ojo y el párpado. Ese menisco ahí se ve un poquito disminuido, entonces uno pensaría que tal vez puede ir por un poco de irritación, de un poco de ojo seco. Ahora, una paciente joven, porque ella dice que es joven. 22 años. ¿Qué puede pasar? Porque un ojo seco a esa edad, muchas veces con todo lo electrónico, todo lo que tenemos ahorita de visión cercana, puede afectar. Sí, las claro. computadoras, los videojuegos lo también. Lo que pasa es que todas estas cosas, cuando estamos viendo algo así, estamos así. Casi no parpadeamos inconscientemente. Eso genera que la lágrima se va a poner más rápido y haya más fricción. Entonces, sí voy a poder tener un ojo seco por ese lado. Uh-huh. Y si es alguien que pasa todo el día frente a la computadora, también. Entonces, puede ser una de las causas en el caso de ella. ¿Qué pasa si en el párpado se hace un moretón sin causa alguna? Pregunta Olga González. ¿Un moretón? ¿Cómo se hay vería? Un moretón en el párpado sería causa de sí de investigar, porque eso sí no es tan normal. Algunas veces, si lo podemos ver, por ejemplo, en trauma, es muy, muy, muy frecuente que veamos un trauma y veamos todo esto morado o alrededor morado y el ojo con sangre. Pero si es específicamente y aislado en el párpado, ahí uno buscaría problemas de coagulación, buscaría otras cosas. En el caso de ella, sí es algo que uno tiene que estudiar un poco más a fondo porque no es normal nada más aparecer con un moretón ahí. Ok. Dice Dani Obando, ¿por qué mi hijo cada vez que se asolea, por ejemplo, jugando fútbol, se le ponen los ojos con un montón de venas o hilos rojos? ¿Es normal? Es normal, digamos que es normal y no normal. ¿Qué es lo que puede pasar en ese caso? Siempre que nos asoleamos, que hay irritación también, lo mismo, el mismo cuento de la evaporación de la lágrima y todo en general. También si estamos haciendo ejercicio, estamos jugando, va a aumentar un poco el gasto cardíaco, van a haber un poco más de vasitos y cosas por ahí. Pero también lo otro es que si estamos afuera, polvo, polen, esas cosas, entonces puede generar un poco de irritación y que por eso sea que se ponen esos ojos rojos principalmente. Doctor, ¿por qué es tan importante cuidar nuestros ojos del sol, por ejemplo, ahora que él menciona esa pregunta? Hay muchos factores que tienen que ver con el sol. Lo primero, digamos de afuera hacia adentro, la parte de la piel, principalmente podemos tener tumores malignos en piel, cáncer de piel como tal, entonces siempre es esa parte externa. En la conjuntiva, ¿puedo tener algún tumor maligno? Sí, sí puedo tener un tumor maligno y también por el sol. Entonces, esa parte siempre, la fototoxicidad, tenemos
lo más posible que cuidarlas. Si salimos y hay mucho sol, pues gorra, sombrero, utilizar lentes polarizados para que nos ayuden un poco con eso en general. Ya son otras cosas, por ejemplo, irritaciones como los pterigiones, ese pellejillo que vimos en una foto anterior, ese tipo de cosas, así tratamos de evitarlo, por eso es importante protegernos del sol. Fernández Pau, una consulta. A mi hija le pasó una hemorragia conjuntival. ¿El estrés puede provocarla? Hay casos en que se habla del estrés, pero yo siempre le digo a los pacientes, no es como que mágicamente estoy estresado y ya, porque todo el mundo andaría con el ojo lleno de sangre. Normalmente si estoy estresado estoy más alerta y estoy estresado por una situación específica. Por ejemplo, estoy estresado porque tengo exámenes, porque tengo una entrevista de trabajo, porque tengo que entregar un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a pasar? Voy a estar así, lo que hablamos antes, con el ojo pelado, poniendo mucha atención a lo que estoy haciendo, evaporo la lágrima, fricción y vamos a dar vueltas por ahí. Entonces, más por ese lado. Ahora, hablamos también los casos de hipertensión arterial, que sea un pico de presión. Si estoy, digamos, estresado, la presión arterial puede descontrolarse y que sea por ese lado también. Entonces, sí el estrés, pero no como una causa aislada, sino porque es una parte de otra cosa. Rebeca Medina le consulta, doctor, yo tuve un derrame en el ojo y después de eso empecé con uveítis. Ahora también nos vuelve a recordar qué es eso. ¿Eso es normal? ¿Es un síntoma que da antes de que empiece esta enfermedad? Probablemente lo que pasa es una uveítis, hay muchos tipos de uveítis, pero en general una uveítis es una inflamación del ojo por dentro. Ahorita hablamos de cosas por fuera, pero una uveítis es una inflamación del ojo por dentro, por decir así. Lo que pasa es, como el ojo se inflama, algunas veces las uveítis pueden aumentar la presión, todos los vasitos de afuera se van a poner muy, muy rojos, muy inflamados. Entonces, alguno de esos vasitos se pudo haber reventado y que generó todo eso. Y muchas veces pasa que van por lo rojo, pero tenían otra cosa. Entonces van, tengo este montón de sangrado. Y uno ve una uveítis espantosa dentro del ojo, ya la tenían antes y fue la causa del sangrado. Pero no se habían dado cuenta y lo que los asustó fue la sangre más bien. ¿Cómo podemos darnos cuenta, doctor, antes de que nos suceda una hemorragia? Me imagino que va empezando poco a poco o sucede puff, de golpe. La mayoría de los casos, le digo, lo más característico que veo y siempre es muy curioso porque los pacientes de hemorragias subconjuntivales llegan como entre las 8 y las 11 de la mañana, siempre, siempre. Hay gente que llega en la tarde o a medianoche, pero esos son los característicos que se levantaron bien, fueron, se lavaron los dientes, hicieron sus cosas, bajan a desayunar. Esa es como la historia común. Bajaron a desayunar y en ese momento otra persona que estaba con ellos les dijeron, ¿qué tenés en el ojo? O llegaron al trabajo y ¿qué tenés en el ojo? Entonces, es muy de pronto. Hay casos en que sí pueden tener un poco de dolor, de molestia, pero la mayoría no siente absolutamente nada. O hay gente que reporta que siente como que le hubieran metido un alfiler un segundo y ya después tiene el sangrado por ahí. ¿Cuál es el tratamiento a seguir ante una situación como esta? Depende mucho de la causa, pero digamos, las causas que son de irritación y todo, mejorar la lubricación. Eso es lo principal, lo que hablamos, hialuronato, condritinto sulfato, carboximetil celulosa, los lubricantes sin preservantes que podamos utilizar. Eso es lo que uno recomendaría. Ya si es porque estoy con la presión arterial totalmente descontrolada, pues ir con mi médico a controlar la presión arterial. Si estoy estreñido o estreñida, si tengo vómitos, todo eso, no les voy a decir que no hagan esfuerzos, porque uno no controla esa parte, pero tratar en lo posible de buscar algo que nos ayude a mejorar. Con el estreñimiento hay muchísimas cosas que podemos utilizar. Entonces, es buscar tratar de resolver esa causa inicial que me puede generar el sangrado. Doctor, hablando y conociendo que es algo benigno, pero también nos podría estar avisando de que algo malo puede estar sucediendo. Algunos casos puede ser, por ejemplo, tuve un paciente hace varios años que vino por una hemorragia grandísima y lo revisamos, en la parte de atrás tenía una hemorragia también y él tenía una leucemia. Entonces fue lo único que nos alertó y se dio tratamiento, está súper bien y todo, pero hay casos donde son los menos, por decirlo así, la mayoría de casos, como hablábamos, no es tan así. Vean, por ejemplo, esta foto es del fondo del ojo, pero con una hemorragia en la parte de atrás. Entonces, una hemorragia interna. Exacto. Este paciente venía con una hemorragia subconjuntival afuera y con un montón de sangre en la parte de atrás. Hicimos exámenes porque era un paciente joven, no tenía mayor cosa y era una leucemia. Se dio tratamiento, está súper bien, pero son casos donde sí nos puede avisar que hay alguna otra cosa. Dicen que por medio de los ojos se pueden encontrar muchas enfermedades. ¿Es esto cierto? Totalmente. Hay muchísimas, muchísimas cosas que vemos. Lo vemos mucho con pacientes de reumatología. A veces esto de uveítis que hablamos, vienen con uveítis y todo, y artritis. Un montón de cosas las podemos encontrar y se pueden tratar a tiempo porque los ojos nos avisaron por ahí. Qué interesante. Doctor, ¿una hemorragia como estas puede también quedar permanentemente? Es muy, muy, muy extraño porque es sangre que se va a reabsorber. No se reabsorbe rápido porque, les decía, está como en un sándwich, está entre la conjuntiva y la esclera, entonces tarda su tiempo, pero no es algo como que vaya a quedar en esa zona por siempre. Finalicemos, doctor, con sus recomendaciones. En caso de que alguna persona esté pasando por este momento, por una hemorragia,
externa, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer y qué no debe hacer? Lo principal es ver la causa. O sea, si logramos encontrar, ok, es que vomité o tuve esto, bueno, ok, esa es la causa, tratar de controlar eso por ahí. Si son hipertensos, tomarse la presión, ver cómo anda esa parte, mejorar un poquito la lubricación. Y algo muy importante, y lo hemos hablado y en ningún momento hemos hablado, estas hemorragias producen cambios visuales, las externas. Si tengo una hemorragia y tengo un cambio visual, inmediatamente consultar, porque probablemente no sea algo que nada más está en la parte de afuera, nos está avisando de alguna otra cosa. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana y aclararnos todas las preguntas. Él es el doctor Pablo Guzmán, a quien le agradecemos su colaboración. Recuerde que puede repasar esta entrevista en teletica.com. Si tiene gente que conozca, que atraviesa por eso, también compártala para que se empape de todo esto que hablamos hoy. Lo puede contactar a los números que aparecen en pantalla, 6403-1513, o también lo pueden seguir en su Instagram como @gvsoftalmo. Gracias, Doc. Gracias a usted. Nos vemos pronto. Nos vemos. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.